Y es que esto solamente se hace para vosotros. Así que mi único
es que salgáis todos de aquí con una sonrisa la más grande del mundo en la cara. Espero conseguirlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Diferente. Es un poco diferente, pero espero que os guste.
Thank you.
Yo creo que a más de uno de los que están aquí le ha debido pasar. Conocemos a alguien, esto suele pasar en torno a 15, 16, 17 años. Nada muy mal, nada muy mal. Bueno, a veces sigue pasando después. Que eso que luego te puede seguir pasando después, no sé por experiencia, no propia, pero pasa. ¿Conoces a alguien? La amiga de... ¿Conoces a alguien que te quiere muchísimo, que te cuida muchísimo, que te da todo, que te da su vida, te da tanto, 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 que te aburre en morir? El que es como más malo. Más malo, más canalla, más gamberro. ¿Te gusta más? ¿Qué pasa? Que en determinado momento te das cuenta que eso es un coñazo. Que convivir con el malo malísimo de la clase es lo aburrido. Y que en realidad esa persona maravillosa que te quería y que te cuidaba no era la que te aburría. Es que se te quedó muy grande ese mal. Mira tú, las cosas cambian, ¿quién lo va a creer? A veces sí, a veces no, a veces sin saber creer. Y si la vida te sorprende por cualquier error, allí volvemos y caemos, maldita la tentación. Mira tú, que bien estás.
¿verdad que? Tuve el placer de compartir en su momento con un grandísimo y querido amigo. Esta noche, por supuesto, la acompaño, la hago con vosotros. Me acompañáis vosotros. Y de verdad espero que os guste.
8 hicimos una versión, una parte muy íntima de Guerra Fría. Hicimos, sobre todo hice algo muy novedoso en mí, algo que nunca había hecho, quizás nunca me había atrevido a hacer, o quizás nunca se me había ocurrido hacer. Y es que las canciones, cuando las agarras desnudas, nuevas, para preparar un disco, simplemente tú te vas al estudio y las grabas quizás solamente con un piano y una voz, solamente para saber si ese tono, o buscar un tono que te vaya bien, un tempo, etc. Eso luego no vale para nada y se tira. En este caso, quería regalar algo muy especial. Y era recoger esas demos, esas maquetas, tal cual estaban, y que todos las pudierais escuchar. Dentro de todas ellas, quise agarrar una que me resultaba tremendamente especial a ti, a mi voz. Esta noche la quiero compartir con vosotros y espero que os guste. Sabiendo que yo pienso.
saber cómo enredaste en esta historia. Prometí un número de gloria con tus besos. Yeah.
muchísimas gracias. Me gustaría aprovechar un momento para presentaros a mi gente. Para mí, imprescindibles, todos y cada uno de ellos aquí arriba. Quiero empezar por el más veterano en mi vida. Bueno, en mi vida no, en mi vida profesional. La friolera de 16 años juntos. Nunca he mirado para ese lugar y he visto a otra persona. Él es nuestro batería y se llama Paco Marillo.
muchísimos años, esta canción tiene el mismo tiempo conmigo que Paco Benito, 16 años. Quiero decir, Paco no tiene 16 años. Es una canción que durante muchísimo tiempo le fui añadiendo instrumentos, cada vez más instrumentos, cada vez más agresiva, cada vez más fuerte, digamos, para que fuera creciendo a la vez que iban creciendo los shows. En determinado momento me di cuenta que la esencia verdadera de esta canción estaba en su letra. La esencia de esta canción era el desnudo. Y cuando lo probé, quedó así. Tus caricias.
pie. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches, que lo sepa. Gracias.
un placer enorme estar esta noche aquí. Hay veces que el cansancio hace las cosas cuesta arriba. Y a pesar de que te encante, te pasas 10 viajando y estás cansado. Es innegable, es natural. Pero hoy ha desaparecido todo gracias a vosotros. Y habéis conseguido que la que se vaya para su casa con una sonrisa enorme sea yo. De verdad espero de corazón que lo hayáis pasado bien. Espero que lo hayáis disfrutado. Y que me encantaría volveros a ver muy pronto. ¡Muchísimas gracias, Estefano! apoyo para mí. Ella es Yaita García.
que mejor no voy a decir. Es que se me ha olvidado. ¡Papá! Es un crack. Le pega, le ha dado un sonido a todo esto. Que de aquí a 2 años, como sigamos así, me río yo de los Maiden. Dirección musical, alguien que me está ayudando además de forma muy directa, con un nuevo disco que estoy preparando. Bueno, luego te recuerdo.